Ocultas bajo caretas blancas, unas 250 personas se han concentrado hoy en la Plaza de San Jaume de Barcelona para sensibilizar a la población sobre las desigualdades sociales. Con lemas como "Nadie sin derechos, nadie sin hogar", los asistentes han creado una flash mob en diferentes ciudades españolas al mismo tiempo. En Barcelona, la acción se ha enmarcado en el Día Mundial de las Personas sin Techo y en la campaña de sensibilización que promueve Cáritas bajo el lema "Todos somos ciudadanos, nadie sin hogar". Con el objetivo de hacer un acto, un gesto de sensibilización a la ciudadanía y de sensibilización sobre la situación de las personas sin hogar, reivindicando, como habéis oído en el manifiesto, que todo el mundo tenemos derecho a acceso a los servicios básicos, a ser reconocido como ciudadano de pleno derecho, a tener un hogar digno. Una movilización para trasladar a los políticos las siguientes reivindicaciones. Lo que hemos pedido siempre y que siempre seguiremos pidiendo, que hayan políticas realmente inclusivas, que haya un pacto por la cohesión donde, independiente de qué partido sea, se establezcan medidas para estos colectivos que sufren la mayor exclusión social en este momento, que son las personas que no tienen techo, ¿no?, y viven en la calle. Y es que los datos son alarmantes. En Barcelona hay unas 1.900 personas sin hogar, 50.000 sin techo en España y unos 3 millones de personas en la Unión Europea duermen en la calle.